La genética nuestra es una genética también variable, adaptada a distintas circunstancias, para distintos negocios. Sabemos que puede hacer novillo más pesado y con alta eficiencia. Entonces, en las empresas agropecuarias la discusión es esa, o sea, saber tratar de buscar ese modelo a ver si logramos que sea competitivo. O sea, el problema del novillo pesado hoy es que no encuentra todavía el precio y un posicionamiento estable en esos negocios. Dicho todo eso, la parte técnica, digamos, la discusión que uno hace es ver en qué puntos, en qué aspectos clave uno podría aumentar las eficiencias, controlando o incluso bajando costos de producción. Ahí juega un rol clave la recría a pasto, una recría que tiene que tener unos mínimos de expectativas de aumento y de desarrollo para que no comprometa luego a la eficiencia del novillo, incluso si tiene que ir a un corral o seguir a pasto, que sea un animal eficiente. Y que nos den en los tamaños de cortes de músculos y niveles de relaciones de grasa y músculo como para que el mercado externo lo vea atractivo, ¿no? Ahí hay que competir con Australia, como yo decía, y con algunos otros que no son menores jugadores.